Esa peña, aquí estamos un día más con una nueva apertura de Pokémon TCG. Y hoy tenemos en el canal una cajita que me gustaría haber tenido dos, pero solo he conseguido de momento una porque he pedido, si me han mandado las dos iguales, tengo que cambiarla y que me traigan la de Glisseon. Y esta es la cajita de Glisseon V-Star, una cajita, dos cajitas nuevas que han salido. Eso, a raíz de las nuevas V-Star, pues han salido estas dos cajitas promo. Y curiosamente, pues han salido con el tema de la V-Star, pero no traen astros brillantes. Vienen dos sobrecitos de cielos evolutivos y dos de golpe fusión. Esta cajita es en inglés, la conseguí más o menos barata en inglés y dije, pues bueno, como me da igual el idioma, pues ahí vamos. Contiene también luego la promo de Glisseon V y la de Glisseon V-Star. Por aquí la Jumbo del mismo Glisseon. Y un marcador acrílico de V-Star que no se ve muy bien, no me va a entrar ahora en plano. Ah, aquí está, marcador de V-Star, que es lo mismo que viene en los sobres también. A veces que viene la tarjetita de V-Star, que sirve como marcador, pues esto es lo mismo, pero de plastiquete. Y nada, aparte de eso también, como solo son cuatro sobres, pues abriremos también esto por aquí, que me queda de cielos evolutivos, que me quedan unos pocos sobres. No me acuerdo cuántos, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Pues mira, 11, pensaba que eran 10. Pues eso, quedan 11 sobrecitos de esta booster y la terminaremos también hoy mismo. Y nada, vamos a abrir ya la cajita, vemos bien el contenido y nos dedicamos ya a abrir los sobres, que es lo que interesa, lo que mola. Lo primero, tenemos por aquí la cartita Jumbo de Glisseon V-Star, que está muy, muy chula. Curiosamente, las V-Star, no sé si lo he comentado en algún vídeo, el borde lo tienen liso. Tienen relieve por todo el arte de la carta, pero el borde es liso. Curioso. Vale, por aquí. Y por aquí los sobrecitos. Como ya he dicho, pues eso, dos de golpe de Fusion Strike, que es en inglés, y dos de Evolving Skies, que vamos a dejar aquí junto al resto. Y por aquí el marcador V-Star. Por aquí detrás es como una Pokéball y negro, ya veis, de plastiquete. Pues muy chulo. Vale, por aquí codiguito que viene dentro de la caja. Ya sabéis, el que lo quiera, lo estaré sorteando en el vídeo de hoy. Estáis suscritos, dale a suscribiros, dale al like también al vídeo y en los comentarios me dejáis indicado que queréis el código. Y pues entre todos los que escribáis, pues sortearé y me pondré en contacto con el ganador. Esto lo dejaremos por aquí guardado. Y ahora sí, vamos a sacar las cartitas promo. Y las pondremos ahí en la zona VIP. Bueno, ahí están las dos. Y enfundaremos por aquí. Primero, el Glisseon V. Muy chulo. Me gustan mucho las Vs de las Evolutions. Dejaremos por aquí. Y luego, por aquí, el Glisseon V-Star. Estas nuevas cartas V-Star a mí no me hacen mucha gracia en cuanto a arte, ¿eh? No me gusta mucho porque el arte, no sé, me gusta más las V-Max que esto, con el trozo este que le quita al dibujo aquí abajo. Tienen algo que, eso, que no me gusta mucho. Vale, y sin más, ahora sí, vamos ya con la apertura de los sobres, que abriremos primero los cuatro de la cajita, a ver si esta cajita pues trae algo interesante. La última que abrí de este tipo de cajas, que fue la de Jolteon, la de los artes alternativos, pues vino bastante bien. Normalmente en este tipo de cajas no me suele traer suerte, pero aquella fue, la verdad que fue bastante, bastante buena. A ver qué tal la de hoy. Seguramente no salga nada, porque en estas cajas, ya digo, no sé, al final las compras por las promo y no por los sobres, porque los sobres suelen venir bastante, bastante vacíos. Pero nada, vamos allá con el primero, que empezará con una energía oscura. Breloom, Cross Switcher, Garbodor, Galarian Corsolan, Quillfish, Bulpix, el Chansey Regordete, Galarian Zigzagoon, Rivers de Sandrew, y la primera rara será un Steelix holográfico. Bueno, al menos es una holo, no está mal. Vamos a dejar por aquí y vamos a abrir primero, vamos a dejar el otro de golpe fusión para el final. Evolving Skies. Normalmente suelo abrir primero la más antigua, hoy no sé por qué he empezado abriendo golpe fusión. Pero bueno, vale, vamos por aquí. Con el código, estos vienen al revés, siempre me lío, vienen los de cielos evolutivos al revés que los de golpe fusión. Vale, vamos con cuatro, vamos a empezar con energía de tipo psíquico. Stormy Mountains, son montañas tormentosas. Boldor, Nuzleaf, Ruffles Jamón Jamón, Lotad,
Emolga, Gubat, Gossifler, Hopip será la reverse y detrás pues un Stoutland. El Stoutland sale mil veces sale el Stoutland. Bueno, por aquí y con el segundo de cielos evolutivos en inglés. Ahí va, de momento 2 de 2. Vamos a decir medio punto por esa holo. Pero bueno, no suele salir gran cosa. Bueno, me había parecido ver algo, pero yo creo que no viene nada. Por aquí, el código 4. Y empezaremos con energía de tipo fuego. Ribbon Batch, Avalug, Switching Caps, Drowsy, Scraggy. Hola, me llevo un montón de golpe. Fibas, Hitmonchan, Slakoth, Reverse de Altaria y Pinsir. No lo gráfico. Bueno, tremenda F, los dos sobres de cielos evolutivos. Medio F, el de golpe fusión. Y vamos a ver el último de la cajita. A ver si es una cajita que por lo menos trae alguna cosa o es una cajita de las que no traen nada, de las típicas, que son, están vacías. Vale, por aquí. Por aquí el código. Y nos vamos con 4, como siempre, para empezar con energía de tipo eléctrico. Charjabug, el juez, Yuch, Escadril, Smeargle, Quillfish, Dynamo, Galarian Meowth, Gossifleur, Reverse de Barrasquida y la última rara de la cajita será... pues un Azelgor, no lo gráfico. Tremenda F la cajita. Nada, confío en los sobres que tengo aquí de cielos evolutivos. A ver si viene algo. Realmente estos sobres son de la cajita que abrí justo en la caja de Flareon, que me vino el Duraludon VMAX alternativo, que no me enteré de que me vino. Así que posiblemente, gordo, no venga nada, pero espero, no sé, por lo menos, yo qué sé, un Rayquaza VMAX o Numbreon VMAX, no sé, alguna cosilla así interesante. Qué fácil se ha abierto este sobre. Yepa, se me escapa. Los códigos son en español, así que ahí está. 4. Y vamos a empezar con una energía de tipo psíquico. Ribbon B, Avalug, la medalla cinta, Fibas, Hitmonchan, Fletchling, Tentacool, Pikachu, Scraggy Reverse y Tropius, no holográfico. Bueno, seguimos en la línea que hemos iniciado con los sobres de la cajita. Y de momento, tremenda F. Vale, vamos con otro sobrecito más. Vamos a abrir de este lado. Por aquí. A ver si, no sé, tengo esperanza de por lo menos de estos sobrecitos, yo no sé, sacar por lo menos un par de Vs, no sé, por dejar ahí acompañando a los Glaceon algo en la zona VIP. Porque no sé, no recuerdo cuántos hits he sacado de la caja, pero de momento, quitando el Duraludon y el Rayquaza V Full Art que vino también, lo demás creo que no sacó nada gran cosa, no sé, igual alguna cosilla queda por aquí todavía, espero, vaya. Vale, código. Vamos con 4. Y vamos a empezar con energía de tipo agua. Palpitoad, que me da un pálpito. En este sobre va a salir algo interesante. Fletchling, Chinchou, Petilil, Deino, Teddiursa, Zoilos Rivers y... sabía yo, Espeo en VMAX, ¿vale? Sabía que tenía esperanza de que alguna VMAX quedase, por lo menos, alguna interesante. Pues Espeo en VMAX, ¿vale? Muy chulo, perfecto, vamos a enfundar. Aunque creo que el Espeo lo tenía, ahora no recuerdo. Me suena que hay, aparte del Umbreon VMAX que me falta, creo que hay alguna VMAX también, no sé si es la de Silvio o no la de Espeo, una de las dos creo que me faltaba. Así que no recuerdo cuál de las dos es. Vale, vamos a dejar por aquí. Y vamos a seguir. Vamos a hacer un poco de huecos. Yo creo que por lo menos una más va a salir. Bueno, espero que una o dos. ¿Cuántos quedan? 2, 4, 6, 7. Y con este 8. A ver si que salen un par de hits más, por lo menos. Para acompañar al gran Espeon VMAX y a los dos Glaceon. Vale, a ver qué tiene este sobre. Empieza con un Lombre. Pergamino Dragón. Volador Golpe Fluido.
un poco más y no les cabe nada más. Fletchinder, Ruffles Jamón Jamón, Rogen Rola, Wobuffet, Hopip, Swablu, Reverse de Máscara de los Espíritus y Amparos, no holográfico. Por aquí y por aquí otro sobrecito más. Algunos vienen, ¿veis? Como muy vacíos. No sé, no sé si es indicativo de algo o no. La verdad que no me he fijado si con el de Espeón estaba más abierto o no. Pero bueno, por aquí el código. Y 1, 2, 3 y 4. Para empezar con energía de tipo planta, medalla elemental, querido Watson, Herdier, máscara de los espíritus, Carbaña, Emolga, Slakoth. Se escapa el Emolga por ahí. Gossifleur, Lubdisk, Señorita Roma, Rivers y... ¡Vale! ¡Vamos! Mi primera energía dorada. No me había tocado nunca una energía dorada. Pues sí quedaba algo grande. No me lo esperaba, la verdad. Guay, muy, muy chula. Me mola mucho. No había visto nunca una energía dorada en vivo, por así decirlo. Pues es la primera que me sale. Bueno, no, miento. No es la primera energía de... Esta sí que es la primera energía dorada normal, pero me salió una energía dúo, energía gemela o alguna cosa así. De Choque Rebelde creo que era. Esto pues está guay, la verdad que no me la esperaba, ¿no? Ha sido como muy... ¡Uy! ¡Ahí va! Una energía dorada. Guay, 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 guay. Pues mira, tenía esperanza de que quedase algo todavía en estos sobres. Pues sí quedaba. Pues mira, de esta cajita ha salido alternativa y dorada. Dos secretas, o sea, guay, no sé. No sé si me haya tocado nunca una caja con dos secretas. Contento, la verdad que muy contento de momento con esta apertura. Igual me hubiese gustado más, no recuerdo ahora mismo cuáles doradas había en... Ah, el Inteleon. El Inteleon creo que es el dorado. Me salió el Froslass y me faltaba el Inteleon dorado de Cielos Evolutivos. Pero bueno, contento, o sea, muy contento con esa energía dorada. Que como ya digo, pues es la primera energía dorada, energía normal, por así decir, dorada, que consigo. Así que guay, guay. Tentacruel, Boldor, y a ver si queda alguna cosilla más, ojalá. Punkaboo, Bagon, Lubdisk, epa, detrás un Chidot, Cutiefly y otro Tropius, que ha salido antes también. Bueno, no podía ser todo seguido. A ver, quedan 5 sobres. Yo creo que una V por lo menos, espero, queda por aquí dentro. Y si es algo mejor, pues oye, pues encantado. Vale, por aquí. Por aquí. Y codiguito. Para irnos con 4, para empezar con una energía de tipo oscuro. Braviary, Helado Suerte, Tentacruel, Cutiefly, Pikachu, Aplin, Mermite, Drowsy, el Amparo es que ha salido antes, pero ahora en Reverse, y Milotic, no holográfico. Se me había quedado pegado, normalmente cuando se queda pegada la última carta, es que atrás viene algo interesante y ahora se había quedado y tenía esperanza de haber sacado algo y no, ha sido Milotic ahí, todo feo, pero bueno, vale, vamos a seguir con este sobrecito. Un Rayquaza, ojalá, ¿no? Un Rayquaza, aunque sea la V, por lo menos, si es el Rayquaza V, que no me ha salido. Ni el V ni el V Max, me ha salido el único, es el Full Art. Que, muy contento, lógicamente, con ese Rayquaza Full Art, que me gusta mucho. Pero no sé, un Rayquaza V, tampoco es que estoy pidiendo demasiado, ¿no? Un Rayquaza V normal, no te pido el alternativo. Que ojalá saliese el alternativo. Pero por lo menos el normal estaría bien. Fletchling y... Cigarde holográfico, segunda o lo de hoy, sí, segunda, pero la primera de estos sobrecitos, la otra ha sido en la caja. Y vamos a ir terminando ya, que quedan solo 3 sobrecitos. Vamos con este Sylveon. Por aquí el código. Y 4 para empezar con energía de tipo eléctrico. Scrafty, medalla hoja nieve, Hippowdown, Bagon, Gubat, Timpoul, Psyduck, Eevee, que me gusta mucho el arte de este Eevee. Ojalá hubiesen hecho una full art de este arte. Capturador de juguete y... lo mismo, se me ha quedado pegado. ¿Tendrá? No, tampoco.
poco, a poco, un Ziebul no holográfico. No sé por qué se quedan pegadas. Y cuando ya digo, suele ser por el relieve o por el... Como que el, es más plasticoso las UVs y se quedan pegadas con la anterior. No sé, quizás es porque llevan ya tiempo estos sobres por aquí por casa sin abrirse y se han quedado ahí como las cartas como más pegadas. Pero no sé, al final me dan esperanza de que va a salir algo y ¡taca! No me sale nada. Vale, vamos con el penúltimo sobre, que empieza con un Zubat, el hombre, el hado suerte, ojalá que haya suerte, Cryogonal, Petilil, Mermite, Drowsy, Scraggy, Rivers de Dialga, muy chulo, la Rivers de Dialga y... Lo mismo, ¿ves? No sale, y tiene... Vale, bueno, venga, un Garbodor V. Creo que me falta, de hecho, el Garbodor. No me ha salido ni el tampoco, ni el Garbodor, ni el Garbodor V Max. Pues contento, la verdad. Tenía esperanza de sacar una V por lo menos. Así que, perfecto, me sirve. Vamos a enfundar por aquí. Y vamos a poner... ¡Epa! Adiós a la energía. Por aquí y por aquí. Y último, ahí va, que me dejo las cartas del anterior. Último, ahora sí, sobrecito de este arte de Rayquaza. ¿Habrá algo más? ¿No habrá nada más? No tengo esperanza yo de sacar nada más. Pero muy contento con la apertura de hoy, con esa energía dorada, el Espeon V Max, el Garbodor que me faltaba. Perfecto, la verdad que contento. Pero bueno, a ver si en este otro sobrecito pues viene alguna cosilla más para terminar ya de redondear la apertura. Señorita Aroma, Medalla de Luna y Sol, Seedot, Slakoth, Flabebem, Carvaña, Dubel, Rivers de Fluffy y detrás... un Pinsir no holográfico. Bueno, no ha habido suerte. Ya va, me queda alguna. Pero contento, como ya digo, con la apertura. Hacemos un repaso y me despido. ¿Qué ha salido hoy? Pues tenemos por aquí el Glaceon V Star y Glaceon V promos de la cajita. Luego tenemos de los sobres adicionales que he abierto han salido el Garbodor V, el Espeon V Max y por último esta grandiosa energía metálica dorada. Pues nada, esto ha sido todo con la apertura de hoy. Yo me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!